Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Galo Morales y miren, ya andamos de nuevo por aquí. Como se podrán dar cuenta, estamos en el desierto y andamos aquí con la nueva camioneta, la 2021 Ford Limited. Y lo que vamos a hacer amigos en este video es que vamos a ver rápidamente todas las funciones de esta camioneta. Voy a tratar de aventármela rápido para que no se haga muy largo el video, pero sí creo que va a ser un poquito largo porque son muchísimas las funciones, así que váyanse por unas palomitas, váyanse por una sodita y yo les voy a ir enseñando todas las funciones de esta camioneta. Vamos a empezar el video. Y bueno amigos, pues ya que estamos aquí en la parte de atrás, vamos a empezar con la parte de atrás, que hay muchas cosas que ver aquí. Vamos a empezar rápidamente con las funciones de la tapadera de la caja. Y obviamente al ser una camioneta de lujo, pues esta cuenta con una tapadera que se abre automáticamente. Puedes tú presionar este botón y la tapadera va a abrir automáticamente. Lo que no se había visto antes es que la tapadera se cerrara. La podías abrir con el botón, mas no podías cerrarla. Pero ahora ya puedes hacerlo. Puedes hacerlo picando el botón de aquí, así como lo abriste, o utilizando el control. Le picas dos veces aquí y la tapadera se levanta y se va a cerrar. Ahí está cerrada. Ahora bien, hay otra manera de cerrar la tapadera. La otra manera de cerrar la tapadera también se me hizo a mí muy útil y se las voy a mostrar ahorita. Vamos a presionar ahora para abrirla aquí en el control dos veces. Ahí se está abriendo otra vez la camioneta. Y una función que está muy padre es que, por ejemplo, si tú vas a bajar algo de aquí de la camioneta, digamos una caja, tú la agarras así con las dos manos y pues no puedes presionar el botón porque tienes las manos ocupadas. Entonces, ¿qué haces? Con la pierna nada más avientas la tapadera así y se sube. Esa es una función muy padre, ¿eh? A mí me gustó mucho. También puedes abrir la tapadera de adentro del pickup. Antes no podías hacer eso. En la versión anterior no había un botón adentro de la cabina. Nada más con el control o tienes que picarle aquí. Entonces ahora integraron un botón ahí que se me hace también muy bien. Ya que tenemos la puerta abierta, vamos a ver las funciones que tiene aquí. Aquí podemos ver, esto es algo nuevo, esta cubierta de plástico trae aquí como una regla en pulgadas y una regla en centímetros. Ahora pensaron hacer esta tapadera lo más funcional posible porque pues esta camioneta cuenta con un generador aquí. Esta es la Ford Limited y trae el motor Power Boost, que trae un generador de energía. Y es tanta la energía que trae esta camioneta aquí. Miren, aquí son 4 contactos. Aquí es 110 y aquí trae 240 voltios. Podrías conectar aquí una máquina para soldar. O sea, de ese calibre es el generador que trae esta máquina aquí. Estamos hablando de 7200 watts de potencia. Eso es muchísima potencia. Puedes conectar muchos aparatos. Puedes conectar taladros, sierras, calentón, plancha, microondas. Un montón de cosas. Ustedes imagínense. Al tener un tomacorriente con tanta energía que puedes utilizar, pues obviamente hicieron funcionar esta tapadera para que puedas trabajar aquí. Estos hoyos de aquí son para que tú puedas poner una pinza de presión y agarrar, digamos, una tabla y vas a tú a cortar con una sierra y pones aquí la tabla sujetada de esta forma aquí y ya puedes hacer el corte con la sierra conectado a tu generador. Y como ya vieron al principio del video, pues estos son destapadores, pero también sirven de anclaje. Ustedes pueden poner de aquí un strap, un cincho, un mecate, lo que ustedes quieran, y amarrar lo que traigan ustedes aquí atrás. De anclajes no les van a faltar en esta camioneta, ¿eh? Porque tenemos aquí anclajes, tenemos anclajes aquí en la parte de abajo, allá enfrente también en esta parte de abajo, allá hay anclajes. Y estos también, que estos son aparte, que los puedes tú pedir aparte, pero en esta camioneta ya vienen incluidos. En esta parte de aquí de la tapadera tenemos esta ranura que te permite poner aquí el teléfono. Si tú quieres poner un video en lo que estás trabajando, ya sea de música o lo que tú quieras, o algún tutorial en YouTube o los videos de Galo Morales, obviamente, pues ahí puedes poner el teléfono, puedes poner una tableta. Miren, aquí se detiene también así, de esa forma. Aquí pues es para poner alguna taza, algún vaso o algo, que esto le da más seguridad a tu taza o algo, que si la llegas a golpear o algo, pues no se va a resbalar, ¿no? Hasta abajo. Otra cosa muy práctica que tiene esta camioneta es este escalón. Ustedes presionan aquí este botón y sacan esta parte de aquí y aquí ya tienen un escalón. Pero aparte del escalón, también cuenta con esta base de aquí, que es un apoyo para que tú puedas agarrarte de aquí y subirte fácilmente a la camioneta. Miren, aquí ya puedes acceder fácilmente a la parte de adentro de la caja porque ya tienes un buen apoyo ahí. Esta camioneta cuenta con una cámara
aquí en la parte de arriba, que tú puedes ver de adentro si traes mercancía o traes algo amarrado. Aquí a veces vas en la carretera y quieres ver si viene todo bien sujetado, pues puedes presionar un botón en la parte de adentro y ver esta cámara. En cualquier momento tú puedes presionar el botón y ver lo que está viendo esta cámara. Entonces eso también es muy útil. Y obviamente que esta caja pues cuenta con luces LED aquí en el interior. Tiene sus luces LED. Aquí tiene una, aquí tiene otra. Y también pueden prender estas luces de aquí. También encienden y pues se les ilumina muy bien aquí la carga en la noche. Y pueden ver muy bien. Como pueden ver, esta camioneta también cuenta con bedliner. Esto ya viene incluido en este modelo de la Ford Limited. Vamos a cerrar la caja, la suelto, se sube sola. Y ahora vemos aquí en la parte de afuera que aquí también trae otra cámara aquí. Aquí trae una luz LED que ilumina toda esta parte. Te sirve mucho en la noche si tú andas aquí moviendo algo en tu remolque, andas conectando algo. Esta lucecita te ilumina todo muy padre aquí. Cuenta con el recibidor para el remolque, las conexiones para el remolque. Trae dos tipos de conexión. Esto que está aquí son sensores de proximidad que te sirven para también para estacionarte. Y esta camioneta viene equipada con más sensores que la versión anterior, porque aquí trae 1, 2, 3 de cada lado. La versión anterior solamente traía 2 aquí y 2 acá. Muy bien, creo que ya terminé aquí en la parte de atrás. Ahora vamos a pasar aquí a un lado. Estas luces traseras cuentan con el sensor que te ayuda a detectar vehículos en tu zona ciega cuando tú no puedes ver en el retrovisor. Este sensor te avisa. Ahí en el espejo trae un foquito que te avisa que aquí tienes un vehículo y pues que tengas cuidado. Esta camioneta trae freno de disco en las cuatro ruedas y esta versión, la Limited, viene con este rin de aluminio de 22 pulgadas. Vamos a ver ahora rápidamente el estribo. La versión Platinum y la versión Limited vienen con un estribo automático que baja y sube cuando tú abres alguna puerta. Abres una puerta y el estribo baja automáticamente. Las cierras y el estribo también se sube automáticamente. Pero si tú en algún momento ocupas utilizar el estribo y no vas a abrir ninguna puerta, solo tienes que presionar este botón de aquí y se va a bajar el estribo. Este estribo es más largo, también te permite subirte en esta parte de aquí y checar cualquier cosa que traigas aquí en la caja o cualquier cosa que quieras hacer aquí arriba. Te sirve este estribo también, lo puedes cerrar. También puedes programar este estribo para que se baje automáticamente cuando tú te aproximas al vehículo. Cuando tú traes la llave y te aproximas al vehículo, es como una bienvenida de la camioneta. Se baja el estribo y se prenden las luces de afuera del vehículo. Eso lo puedes programar para que se prenda o no se prenda. Yo ahorita lo traigo desactivado porque a veces traigo las llaves y paso mucho por enseguida de la camioneta, como ahorita que ando grabando, y si ando pase y pase, se anda bajando y se anda bajando el estribo. Entonces ahorita lo tengo desactivado, pero ustedes pueden activar esa función muy fácil ahí en la... En la parte de la puerta, esta camioneta cuenta con una entrada fácil. Puedes utilizar este mini teclado de números donde vas a poner un código que te van a proporcionar en la agencia cuando tú compres el vehículo. Y puedes entrar al vehículo sin llave y puedes hacer otras cosas, como por ejemplo, puedes cerrar el vehículo si presionas estos dos botones aquí. Y ahí se cierra. De esa manera puedes cerrar el vehículo. Otra manera también de cerrarlo es presionando este botón de aquí. Lo presionas y se cierra. Para abrir, y tú traes la llave aquí en el pantalón, tocas adentro de la manija y se abre, y también se abren los estribos cuando tocas la manija. Pero tienes que traer el control contigo. Traes el control y cierras así. Y también se cierra el estribo. Los espejos de esta camioneta, como en versiones anteriores, los puedes retraer. Si te vas a estacionar en algún lado y quieres dejar los espejos retraídos, pues solamente presionas ese botón y los espejos se retraen y pues ya los puedes volver a sacar con un botoncito. Pero estos espejos cuentan con varias luces. Esta luz de aquí es una luz LED blanca que te ilumina toda esta parte de aquí en la noche, pero también aquí la luz marca la direccional. Cuando tú utilizas tus direccionales, pues aquí se prende en color ámbar. Y aquí en la parte de abajo trae otra luz que ilumina la parte de abajo cuando tú te vas a subir al vehículo en la noche. También trae aquí una cámara que sirve para el sistema 360 que trae el vehículo. Este vehículo cuenta con un sistema 360 de cámaras que te ve el vehículo completamente alrededor. Ahorita les voy a enseñar las otras cámaras con las que cuenta el sistema. Ahora vamos a pasar aquí. Algo nuevo que trae esta camioneta 2021 es esta salida de aire. Les digo salida porque sale el aire caliente del motor por aquí. Esto es funcional, no es nada más estético.
estético. Se mira muy bonito, pero aparte tiene la función de sacar por aquí todo el calor de adentro de la bahía del motor. Ahora vamos a pasar a la parte de enfrente. Y bueno, amigos, pues como pueden ver, es un frente nuevo completamente. Mucha gente ha dicho, ay, pues se parece mucho a la versión anterior. Sí, se parece mucho, pero si ustedes ven detalladamente, es completamente diferente. Es otra carrocería. Todas las piezas del vehículo por fuera son diferentes. El frente completito es todo diferente, incluyendo el cofre, todo, o sea, los guardafangos, todo, todo es diferente. Forman tú la misma línea y si tú miras un pick-up del mismo color, pues los ves muy similares. Pero ya cuando los ves detenidamente, te vas dando cuenta de que realmente son muy diferentes. Voy a empezar hablando de estos focos enormes, muy bonitos. Ok, vamos a empezar hablando sobre el LED que tiene afuera. En la parte de arriba hay un costado, tiene una barra de luz LED que enmarca todo el foco, que esa luz LED sirve de luz diurna en el día. Enciende esta parte de aquí junto con esta parte de abajo y hace que parezca que es una sola línea que baja hasta acá. Voy a prenderlo para ver si pueden ustedes notar la luz LED. Déjenme modificar un poquito la cámara para ver si los pueden ver. Este lado se va a mirar. Miren, este lado se ve un poquito más. Es un poco difícil de mostrarles ahorita en el día, pero pues con la magia de la edición les voy a pasar unas tomas para que puedan ver y apreciar bien esta luz que les estoy hablando. Y pues bueno, vamos a continuar viendo este foco que cuenta con luces adaptativas. Esas luces, las luces de baja, se adaptan al camino. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes van en una curva en carretera y giran el volante hacia un lado, esa luz que ustedes ven ahí arriba se mueve para un lado, se mueve para el otro, e incluso también se mueve para abajo y para arriba. Y pues estas luces te iluminan muy bien el camino, ya que esas luces voltean hacia donde tú estés girando el volante. Muy padre toda la tecnología de esta camioneta. Aquí también tiene una cámara, obviamente una cámara frontal. Y ustedes ven este cuadrito que está aquí. Este cuadrito lo que hace es que cuando ustedes limpian el parabrisas, de aquí sale este cuadrito y rocía la camarita y te la limpia, ¿no? Por si tienes algún insecto que chocó por aquí. Cuando tú limpias el parabrisas, aquí viene un chorrito de agua y te limpia la cámara. Está medio mamoncillo, pero está chilo ese pedo. Aquí podemos ver los ganchos de rescate, que ya todos los 4x4 pues ya lo incluyen esto. Ahora les quiero hablar de este balance que está aquí. Todo el mundo sabemos que este balance es para ahorrar gasolina. Esto ayuda a enviar el aire más hacia abajo de la camioneta. Lo curioso que hace esta camioneta es que cuando tú superas las 35 millas por hora, o más o menos como unos 45 kilómetros, 50 kilómetros por hora, baja otra parte que está aquí atrás, baja más. Entonces te ayuda más todavía a ahorrar gasolina. Voy a tratar de mostrarles aquí la parte que está aquí atrás. Si se alcanza a ver aquí, miren, esta es la segunda parte que baja. Esta es la de enfrente y esta es la que baja, la segunda que baja. Todo esto baja también, miren, todo esto que está aquí es lo que baja más. Ahora les voy a mostrar lo que se ve debajo del cofre, debajo del capó, como le digan ustedes en su país. Trae sus amortiguadores, se detiene solo el cofre. Y bueno, señores, pues este es el Power Boost. Aquí pueden ustedes ver que dice Power Boost. Este es el que viene complementado con el motor eléctrico. Y así es como se ve la bahía del motor del Power Boost. Vean aquí ustedes la batería. Más grande de lo normal, o sea, si se mira más, una batería normal como que llega más o menos por aquí, así está más larga, es una batería muy grande. Que esta no es la batería que alimenta el motor eléctrico, la batería que alimenta el motor eléctrico está debajo de los pasajeros de atrás de la camioneta. Pero vean estos cablezones que están aquí, esos cables anaranjados son los que traen la corriente fuerte, la corriente de la batería que está ahí atrás, la batería que alimenta al motor eléctrico. Pero quiero que vean que la mayoría de los accesorios de esta camioneta ahora son eléctricos, como la dirección del volante. La cremallera ahora es electrónica, ya no ocupa aceite para funcionar, o sea que este ya no tiene una bomba que requiere una banda. Entonces, si ustedes ven aquí, ya casi no hay bandas en este vehículo. Creo que solamente tiene una banda o dos bandas, pero ya no tiene la banda esa gigante que daba vueltas y que alimentaba el power y que alimentaba el alternador. La verdad es que no se le ve alternador a este vehículo. Tiene tantas mangueras y tantas conexiones que apenas si puedes ver tú aquí el motor. No se ve que tenga alternador, al menos por aquí no se mira. También el compresor del aire acondicionado también es electrónico. Es un compresor que está por aquí abajo. Funciona también eléctricamente.
porque cuando el motor está apagado, pues el vehículo sigue enfriando. Entonces, muchos de los componentes que antes utilizaban una banda ya no van a funcionar con el motor. Eso también le libera un poquito más caballos al motor. Al ser todo electrónico, pues el motor está un poquito más libre. Y como ustedes pueden ver aquí, hay dos recipientes para el antifreeze. Este yo sé que es para el radiador, pero este la verdad desconozco para qué sea. Y como nada más lo trae los motores eléctricos, estoy pensando que este antifreeze es para enfriar el motor eléctrico. No estoy muy seguro, pero les voy a investigar para qué es este antifreeze. Y también el sistema de frenos también es electrónico. Vean ustedes el cilindro maestro. Ahora el sistema viene todo completo. Viene el sistema de ABS, el cilindro maestro y otra cosa que está ahí, que ahorita no recuerdo, pero son tres funciones que hace todo esto. Y ya miré a un mecánico youtuber que pues impresionó de que ahora viene así el sistema, y pues se le hizo curioso y investigó cuánto cuesta todo esta pieza junta, y cuesta como $2,500 todo esto. Así que cuando se les descomponga el cilindro maestro de esta cosa, váyanle perdiendo el amor a $2,500 para todo este sistema. Y eso es lo que tiene esta camioneta ahorita, que tiene tanta tecnología, tiene tantas cosas, tantas funciones, que pues miren nomás cómo viene aquí la bahía del motor. Está retacada de alambres, de dispositivos, de mangueras, de todo. Apenas si cabe todo aquí. Ahora va a ser más complicado arreglar cualquier cosa aquí. Imagínate nomás cambiar la banda, una banda que está ahí. Mire que hay una banda ahí abajo, pero para cambiar esa banda, ay papá. Bueno amigos, pues ahora les voy a mostrar el interior de la camioneta, que es donde realmente se nota la diferencia en esta nueva generación. Vamos a empezar rápidamente con la puerta. Aquí podemos ver que se combinan varios materiales en esta puerta. Esto de aquí es piel. Aquí vemos una costura muy bonita con un inserto aquí también de piel. Esto que parece fibra de carbono, que pues no creo que sea fibra de carbono, pero sí suena como fibra de carbono, y sí se siente como fibra de carbono. El sistema de sonido B&O. Vean ustedes aquí la tapadera de la bocina, está en metal, parece como aluminio. Tenemos aquí un espacio para guardar cosas. Aquí abajo también un espacio bastante grande para poner aquí una botella. Aquí puede caber también un bote. Esto es plástico, se siente bien. Aquí tenemos otra vez metal, otro metal. Combina varios materiales aquí y pues la puerta se ve muy bonita. El interior de la camioneta esta pues está muy hermoso. Los asientos están, aparte de bonitos, estéticos, están muy cómodos. Estos asientos cuentan con masaje y clima, son calefactables y también tienen aire fresco. Tira por aquí, por estos hoyitos de aquí, sale el aire fresco. La verdad es que en este modelo sí se siente cuando sale el aire fresco, y hasta se siente el aire, se escucha cuando sale a través de estos orificios aquí, y refresca muy muy padre aquí asientos. La verdad es que mejoraron mucho el enfriamiento en estos asientos, algo que se agradece mucho en las áreas calientes, así como aquí en Sonora. Aquí pueden ver cómo se ajusta el asiento, la parte de abajo, el respaldo, también tiene para soporte lumbar, estas letras aquí que dicen Ford, y este inserto metálico aquí también, que le da pues un aspecto muy bonito al asiento. Vamos a pasar para aquel lado. Esta es la puerta del piloto. Aquí podemos ver los botones, los controles de la ventana, controles normales. Este botón es para retraer los espejos, el candado de las ventanas. Este es para mover el espejo, para acomodarlo. Y aquí tienen tres botones para programar los asientos, el espejo y el volante. Se programan posiciones con estos botones. Hasta tres posiciones se pueden grabar. Estos botones son para prender la luz que ilumina el lateral del vehículo. Estos focos LED están en los espejos. Vienen siendo estos focos que la verdad iluminan bastante en la noche. Estas lucecitas están bastante fuertes. Y ustedes las pueden apagar y prender cuando ustedes las necesiten aquí. Aquí este es el botón para abrir la tapa trasera, la que está en la caja del pickup. Tenemos aquí para prender una luz que está atrás también. Ya les había comentado que esa luz también prende. Miren, ahí está prendida. Esa luz la pueden encender con este botón de aquí. Y tenemos un botón para abrir la tapa de la gasolina. Ahora sí tenemos un botón para hacer eso. Antes se abría empujándola y ahora no. Ahora solo se puede abrir con este botón y se abre la puerta. Tarda un poquito, le picas y tarda, y ya puedes abrir la puerta y libera el aire para que no te vayan a caer los vapores en la cara. Por eso se tarda un poco. Y ahora sí se pueden dar cuenta, tenemos freno de emergencia electrónico. Le pican, le jalan ahí y
se activa el freno de emergencia y lo empujas y se libera. Esto es para ajustar los pedales, para hacerlos más cerca y más lejos. Aquí tenemos los botones que son para hacer más brillante la luz del interior, bajar la luz, bajar la intensidad y las posiciones de las luces de enfrente, apagado, los cuartos, automático, que es en lo que yo todo el tiempo la uso, y todo el tiempo prendida las luces. Vamos a dejarlas ahí en automático. Y si ustedes pican este botón, se prenden las luces de niebla. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo se ve la vista desde aquí, desde el asiento del piloto. Como pueden ver, el interior es azul, es un color azul grisáceo. El emblema de Ford, de la Ford Limited, es en color plata, no es como las otras versiones que es color azul. Y aparte aquí también dice en el volante Limited, y también aquí tiene un inserto de fibra de carbono. Y aquí pueden ver todos los insertos que tiene de fibra de carbono. Aquí también esta tapaderita es de fibra de carbono. Esta parte de aquí también. Todo hace que se vea pues muy muy premium el interior, se mira muy muy padre. Lo primero que destaca es la pantalla esta gigantesca. Miren, quiero mostrarles lo que pasa cuando abres la puerta. Se encienden las dos pantallas, aunque no prendas el vehículo, nada más abres la puerta y miren qué bonito se prende la pantalla esa acá. Y esta pantalla aquí te da una animación de una camioneta bien padre, sin prender la camioneta ni nada. Ya cuando prendes la camioneta, le pisas el freno, pisas aquí y la prendes y hace esa animación. Ahí me está diciendo que pues no le he echado gasolina. De hecho, desde que la compré la camioneta no le he echado gasolina al vehículo. Esa es la primera vez que le voy a echar gasolina. Vamos a presionar este botón para quitar esa alerta de ahí. Ahí ahorita el pickup lo encendí y se fue hasta 1000 revoluciones, porque seguramente está cargando la batería. Aquí esta animación te dice lo que está haciendo. Dice que el motor está frío y aparte está cargando la batería, por eso el motor está ahorita a 1000 revoluciones. Y bueno, amigos, pues déjenme hablarles de esta pantalla gigantesca. Miren, yo recorté este cartoncito con la medida de la versión pasada, de la generación 13. Entonces, para que ustedes vean, para que se den una idea de lo grande que es esta pantalla, la voy a poner aquí. Así es la pantalla de la generación 13 del Ford. Es mucho más grande, es más del doble. Miren, aquí les voy a poner la pantalla vieja para que vean que no estoy echando mentiras. Es el mismo cartoncito. Vean, aquí está la misma pantalla de la camioneta anterior, de la 2017. Y vean ustedes el tamaño ahora comparado con este. Si pongo aquí volteado, pueden ver ustedes que es de más del doble del tamaño esta pantalla, y aparte muy nítida, responde muy bien, no es como la otra. Pero por ejemplo aquí en el mapa, vean qué rápido, o sea, se mueve muy 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 facilito, o sea, responde muy bien la pantalla, muy facilito, o sea, responde muy bien la pantalla. Ya cuando prendes la camioneta, le pisas el freno, pisas aquí y la prendes. Miren, ahí ya está apagado, el motor está apagado y el vehículo se supone que está listo para moverse. Vean, si yo pongo aquí reversa, no se escucha nada más que la campanita. Y vean, ahí me estoy moviendo y no se oye nada de ruido, o sea, el motor no prende. Y miren, aquí la pantalla me está mostrando la cámara 360. Vean ustedes todo lo que puedes ver como si hubiera una cámara que está arriba volando del pickup, pero pues es el software que está juntando las imágenes de todas las cámaras que tiene el pickup, las dos de los laterales, la trasera y la delantera. Aquí en la parte de aquí arriba, enfrente de este espejo, tiene otra cámara. Esta cámara también se utiliza para la conducción autónoma, eso vamos a ver más adelante. Pero si ustedes quieren ver aquí, por ejemplo, esta imagen la quieren ver más grande, presionan este aquí y dice, sabes que yo quiero ver más cerca aquí a un lado, y le picas, puedes ver ya más cerca aquí. Si quieres ver esta cámara más grande, le picas aquí este botón y se va totalmente a pantalla completa. Esta cámara de aquí te indica dónde van a pisar las llantas y tú continúas manejando. Miren, voy a prender el aire acondicionado y el motor está apagado. Aquí prendemos el aire acondicionado, enciende el aire fresco. Esta camioneta también pues pueden ustedes poner otra temperatura para el lado del pasajero y otra temperatura para el piloto. Aquí están los controles para el sonido. Si ustedes gustan apagar esta pantalla, le piquen este botón y se va primero como a un reloj, ¿no? Para que no estés viendo muchas cosas más que un relojito. Si la quieres apagar completamente, le vuelves a aplastar aquí y se apaga completamente. O sea, si te está estorbando en la noche, pues la puedes apagar. Aquí en la pantalla del tablero, en el clúster del tablero del conductor, en la pantalla del conductor, ustedes pueden ver mucha información. Aquí tenemos un menú y ustedes pueden ver información del pickup, información de la camioneta, pueden ver la presión de las llantas, pueden ver una pantalla que indica el status off-road del vehículo. Cuando vas fuera de camino, puedes ver
qué grados de inclinación tiene la camioneta, para enfrente, para atrás, para un lado, para el otro, la distribución de la fuerza de la camioneta. Aquí puedes ver si están trabajando las ruedas, cuál rueda está trabajando más, la vida del aceite y la información del motor, cuántas horas tiene encendido. Algo que me gustó mucho también de esta camioneta es que puedes ver quiénes tienen el cinturón puesto. Por ejemplo, miren, aquí dice que nadie lo tiene puesto. Ahora me lo voy a poner yo. Ahora vean, me voy a poner yo el cinturón y ahí ya te indica que el conductor lo tiene puesto. Pero así te indica en los 5 asientos, te indica cuando ya lo tienen puesto. Si hay una persona sentada aquí en el asiento del pasajero, el asientito este de aquí se prende rojo. Entonces con eso puedes checar quién trae el cinturón, si uno de los niños de atrás no lo trae o si se lo quita, también puedes ver aquí. Cuando vas remolcando el vehículo, pues aquí también tienes información del remolque. Ahorita pues como no estamos remolcando nada, pues dice aquí que no se detecta nada. Este es el entrenador del auto eléctrico, se llama EV Coach. Ese lo uso mucho yo porque ahorita estoy como aprendiendo a utilizar la camioneta. Lo más que pueda usarla en modo eléctrico, pues más voy a ahorrar yo gasolina, ¿verdad? La economía de la camioneta, ahí te marca. Ahorita dice Electric Driving. Cuando la camioneta está en modo eléctrico, aquí te avisa. Estamos en modo eléctrico. Y aquí puedes configurar las agujas arriba. Si le ponemos left side, podemos escoger la presión del aceite. Vean ustedes, ahí puedo ver la presión del aceite. Pues está baja porque ahorita el vehículo está apagado. A mí me gusta estar viendo el turbo, así que vamos a poner el turbo. Y aquí en la pantalla central pueden ustedes hacer otras cosas. Como por ejemplo, si ustedes se van a esta parte de aquí donde dice ambient light, la pican aquí. Y aquí es donde ustedes pueden prender esta luz que está aquí ambiental. Miren, hasta aquí se puede, puedo apagarla y puedo prenderla. A mí me gusta traerla prendida, pues se mira muy bonito. Después vamos a hacer un video de noche para mostrarles bien toda esta iluminación que tiene esta camioneta, toda la iluminación por fuera, porque esta camioneta trae una función para iluminar afuera muy padre que se llama Zone Lighting, iluminación de zona. Miren, ustedes aquí le pican, pues aquí puedes prender. Miren, ahí se prende el lado derecho, el lado izquierdo. Puedes prender la parte de atrás, la parte de enfrente o pues todas las zonas a la vez. Puedes picar aquí y picas y se prende todo, ¿no? Miren, les voy a enseñar más o menos. Ahorita no es de noche, pero todas estas luces se prenden. Estas de aquí, también esa de acá de abajo. Y todas las lucecitas de LED se prenden. Entonces se ilumina bastante. Miren, aquí la luz de reversa se prendió. También se prendió esta luz de aquí. Se prenden estas luces de aquí. Y pues se ilumina muy muy bien esto, muy práctica esa función. Aquí en esta parte de arriba ustedes pueden ver todos estos botones. Este botón es para prender, este botón de aquí arriba es para prender el generador. Ahorita está apagado, miren, aquí les voy a mostrar, se llama Pro Power On Board. Este es el generador y genera bastante corriente, amigos. Está apagado, miren, Generator Mode. El generador está apagado, pero si lo prendemos, me va a marcar aquí la corriente que me está arrojando en la parte de atrás. Aquí marca 3600 watts y tiene doble. O sea, el de este lado también funciona. Son otros 3600 watts en cada lado, en cada enchufe de atrás. Son 3600 en cada uno, lo que pueden ustedes conectar ahí atrás. Pero más adelante también vamos a hacer otro video para demostrar las capacidades del generador. Así que pues suscríbanse a mi canal. Otra cosa bien padre de esta camioneta es que aquí tienen el manual, ya no tienen que tener un libro. Ustedes aquí escriben cualquier cosa que ustedes busquen. Por ejemplo, le ponemos oil, vamos a poner un ejemplo, le puse oil, aceite. Ustedes pueden poner en español, ahorita yo lo tengo en inglés porque me gusta en inglés, pero cuando ustedes ponen oil te sale todo lo que tiene que ver con el aceite del vehículo. Engine capacity and specification. Aquí te dice cuál es el aceite que necesita tu camioneta y cuánto lleva. Lleva 5.7 litros. Y aquí te dice de cuál aceite utiliza. Utiliza el 530 Synthetic Blend. Y todo el show, todo lo que ustedes busquen del manual, ahí lo pueden encontrar bien rápido, porque ustedes nomás ponen la palabra ahí y de volada encuentran lo que anden buscando. Aquí tenemos un enchufe para 110. Bueno, aquí dice que te soporta 20 amperes. Conexiones USB-C, USB normal. El cargador inalámbrico. Ese teléfono también lo pueden poner aquí. Pueden ponerlo también aquí en esta parte de aquí así. Ya que estamos aquí en la palanca, saben que esta palanca pues se mete. Se supone que esta parte de aquí, esta consola, se debe de mover para enfrente. Para eso es que esta palanca se esconde aquí. Pero aquí en México ni siquiera la versión Limited se dobla para enfrente. No sé qué onda con estos vatos, no sé qué onda con Ford, no sé qué les pasó, que dijeron, no, para México que no se doble, nomás se las vamos a mandar así, la pura palanca que se esconda. Y esta onda no, yo creo que les salió muy caro la bisagrita que va aquí, que hace que esta partecita de aquí se doble para enfrente, para que se te haga mesa como la versión de Estados Unidos. Fíjate que en la versión de Estados Unidos hasta los XLT se les dobla aquí, o sea, y en México no, ni siquiera la versión
versión más carísima, no mandaron la consolita que se dobla para enfrente. Eso sí, me agüitó bien machine. Bueno, vamos a sacar la palanca porque les quiero mostrar otra cosa que tiene esta camioneta. Por ejemplo, si yo muevo la camioneta para atrás, le pongo reversa, pero abro la puerta, fíjese lo que pasa. Si abro la puerta, se pone en parking. Si ustedes están en drive o en reversa y abren la puerta, automáticamente la palanca por seguridad se va a ir a parking, y pues eso es algo de seguridad que está muy bien. Bueno amigos, pues como pueden ver ya tenemos más de 30 minutos con el video y por primera vez en la vida se me terminó el tiempo para mostrar todas las funciones de esta camioneta, y vamos a tener que dejar una segunda parte amigos, porque todavía me falta mostrarles los modos de manejo, el manejo en carretera y la prueba que hice de 4x4 en el desierto. Como ustedes pueden ver, vamos a tener que dejar pendiente este video y hacer una segunda parte, porque si no este video va a estar larguísimo. Así que amigos, pues nos vemos en unos cuantos días más para mostrar todo lo que me faltó de esta camioneta, y que honestamente amigos viene siendo la parte más divertida. Lo siento mucho, no me alcanzó a ponerlo en el video, pero nos vemos muy pronto. Ahí nos vamos a estar guachando.